23 de marzo, el día después. Buenos días, saludos señoras, señores, bienvenidos una jornada más a esta revista de prensa. Vamos, como es habitual, a hacer el repaso a los diarios que se editan en Córdoba, ABC, Córdoba, El Día, un repaso que hoy pasa, como, como supondrán, por las elecciones de ayer domingo, por los resultados electorales. De hecho, a eh, excepción del de Córdoba que apunta... Algo de deporte, la portada, el resto, las tres portadas, son exclusivas para las elecciones que vivimos ayer en nuestra comunidad autónoma. Tres titulares, cada uno con cierto matiz, pero muy parecido. Dice el Diario Córdoba, a cinco columnas y con foto de la ganadora. Andalucía refuerza a Susana Díaz. Y ahí tienen a la secretaria general de Peso de Andalucía, candidata a la presidencia de la Junta, que ha revalidado, como saben, su apoyo. Susana Díaz dice el pie de foto. Saluda a militantes y simpatizantes socialistas anoche tras conocer los favorables resultados de las elecciones autonómicas para el PSOE. Presidenta en las urnas, dice el diario Córdoba, la candidata socialista subraya la victoria indiscutible y se ofrece para un nuevo tiempo de unión y diálogo. En Córdoba los socialistas recuperan la hegemonía con cinco escaños, el PP baja a cuatro y Podemos es la tercera fuerza. En las anteriores elecciones había cinco para el PP, cinco para el PSOE, pero eh, por votos, había más votos para el PP que para el Partido Socialista. Ahora el PP pierde un diputado por Córdoba, un parlamentario por Córdoba, y se quedan 5, 4, 1, 1 y 1. PSOE 5, PP 4, 1 Izquierda Unida, 1 Podemos, 1 Ciudadanos. No en ese orden, pero ese es el resultado. El diario eh, ABC también trae un único titular en la portada. Foto también para la, para la ganadora, para la presidenta de la Junta de Andalucía, que lo seguirá haciendo. o cambio en Andalucía tendrá que esperar, dice el diario BC. Susana Díaz gana y se podrá apoyar en Ciudadanos para gobernar. El PP se hunde e irrumpe Podemos. También dice el PSOE, recupera el feudo de Córdoba. Y aquí ven el arco parlamentario, tal y como queda después de las elecciones de ayer. Pues el PSOE con 47 parlamentarios, el PP con 33, Podemos con 15, Ciudadanos con 9, Izquierda Unida con 5, UPID, PA y otros, pues cero. Todos tienen el resultado de ningún representante. El pie de foto, la socialista Susana Díaz dice el diario BC. Anoche durante su valoración de los resultados electorales. Y el diario El Día. También tiene toda su página dedicada a este asunto. Eh, dice Susana Aguanta, ahí se le olvida poner el apellido, Susana Aguanta el tirón de Podemos y deja hundido al PP. La presidenta gana con rotundidad las elecciones, pero tendrá que pactar. En pie de foto, Susana Díaz anoche tras conocer los resultados electorales y eso saludando como ven ahí en la sede del PSOE de Sevilla saludando a los militantes y simpatizantes que acudieron a celebrar con ella el triunfo. A la presidenta de la Junta dice le basta un acuerdo con ciudadanos para tener mayoría parlamentaria. El voto en Córdoba, el PSOE dice evidencia su solidez en la provincia y el bipartidismo aguanta. Objetivo cumplido. El editorial, todos los periódicos hacen editorial, lógicamente escriben, publican editorial sobre este asunto. El diario El Día adelanta algo en su portada. Susana Díaz está legitimada, dice el diario El Día por las urnas. Como presidente de Andalucía. Era su, su principal objetivo en las elecciones de ayer y lo ha conseguido. Ha logrado también contener el empuje de Podemos y dejar al PP a una distancia histórica, pero no gana en estabilidad y se verá obligada a pactar en un Parlamento con cinco fuerzas políticas. También le decía el diario El Día, el perdón, el diario de Córdoba publica un editorial sobre este asunto y también eh, adelanta algo en la portada. Andalucía le llama Victoria Clara, mayoría suficiente. Andalucía estrena Parlamento, dice el diario Córdoba, y este Parlamento estrena a su vez una composición sin precedentes, más amplia y plural que nunca, cuya lectura no puede ser otra que la de un triple estreno, el de un nuevo ciclo político que sin duda, aunque con claros matices, se proyectará. Por todo el país a lo largo de los próximos meses en las sucesivas convocatorias electorales. Bueno, eh, esta, esta noche, se ya a las 10 de la noche, tendremos un programa especial aquí en esta casa, en PTV, donde haremos un análisis de las elecciones de ayer, donde trasladaremos o veremos qué traslación tiene ese resultado a las municipales, que es la próxima cita de aquí a dos meses, 24 de mayo. También hablaremos de qué va a pasar en el Parlamento, ...si habrá pacto, si no habrá pacto, etcétera, etcétera. Tendremos a, a importantes personas del mundo de la política, Herminio Trigo, Julio Berbel, Manuel Pérez Ciruela, personas con bueno, con solvencia suficiente para contarnos para analizar juntos estas elecciones. En un primer análisis muy rápido, ...que hacemos ahora, porque tampoco hay mucha más información que ofrecer... Eh, ...decirles que, como ya saben, el PSOE ha conseguido contener el, el volubión... ...y mantener su misma representación que tenía hace cuatro años... ...hace tres años, porque las últimas elecciones fueron en 2012. El PSOE, de hecho, mantiene, como les digo, sus 47 parlamentarios... ...pierde eh, un importante número de votos, pierde eh, casi... ...bueno, sin casi, eh, pierde, pierde 120.000 votos prácticamente... ...que es un número importante de votos, pero bueno... No llega a ser ni siquiera el 10% de su militancia, de su, perdón, de sus votantes. Mientras que el PP, que ese ha sido el gran damnificado, pierde la tercera parte de, su, de sus votos. En el año 2012 el PP consiguió un millón y medio de votos, algo más y aquí se ha quedado raspando el millón, es decir, ha perdido prácticamente medio millón de votos, la tercera parte de los que tenía, de los que tuvo en el 2012 los ha perdido en este 2015. Eh, también ha perdido muchos votos Izquierda Unida que se va casi casi a la mitad, ha perdido 150.000 votos, una cifra parecida al PSOE y se queda en 270.000 votos y solo cinco diputados. Las dos fuerzas que irrumpen, como saben, Podemos y Ciudadanos. Podemos irrumpe con 600.000 votos prácticamente, que son 15 que, eh, le, ...con 15, lo que le otorgan 15 parlamentarios... ...y Ciudadanos eh, irrumpe con mucha fuerza... ...con 360.000 votos y 9 diputados... ...la ley don saben que no es muy justa porque... Los votos, si hicieran la cuenta, verían, si la han hecho, verían que eh, la diferencia entre Podemos y Ciudadanos, apenas si entre ambos hay 150.000 votos y hay seis parlamentarios de diferencia, porque eh, hay muchos votos desperdiciados en cada una de las provincias. El Ciudadano ha sacado casi, casi uno por provincia, mientras que Podemos ha repetido dos, excepto en Córdoba, que tiene uno, en la demás tiene prácticamente dos, incluso tres, en unas provincias. El diario El Día saca eh, en su portada este reparto. Nos interesa el primero Córdoba, cinco parlamentarios para el PSOE, cuatro para el Partido Popular, uno para Podemos, uno para Ciudadanos, uno para Izquierda Unida, que lo están viendo en el centro, en el mapa de Andalucía, en el centro. Eh, como le digo, un, en todas las provincias ven un puntito el gris este, que es el de Podemos, en Huelva tiene un diputado, un parlamentario, Sevilla tres, en Jaén uno, Almería uno, Granada dos, Málaga tres, Cádiz tres, que son donde, por eso, por eso tiene esa representación, mientras que Ciudadanos, que tiene muy pocos votos menos, eh, porcentualmente, tiene uno por Huelva, uno por Cádiz, uno por Córdoba, uno por jaén bueno, en Gen no hay ninguno, uno por Granada, uno por Almería y luego dos en Sevilla y dos en Málaga. Mientras que el peso ha ganado en todas las provincias, a excepción de Almería, donde ha empatado, pero tiene más votos. Tienen más voto al PP. Eh, 5 a 5, PP 5, eh, PSOE otro 5, 1 Podemos, 1 Ciudadanos, en Jaén gana el PSOE 6-4, en Granada gana el PSOE 5-4, en Málaga gana el PSOE 6-5, en Sevilla 8-4, donde más diferencia ha habido, Cádiz 6-4 y Huelva 6-3. El arco parlamentario, que lo tenemos justo a la izquierda de ese gráfico, eh, como refleja el diario El Día, pues encontramos con el PSOE no llega a la mayoría absoluta, que son 55 parlamentarios, pero se queda con 47. Eh, para alcanzar 55 le faltan, por lo tanto, 8. 8 solamente puede contar con Ciudadanos, que tiene 9, o con Podemos, que tiene 15. Cualquiera de los dos sería suficiente para conseguir investir a la presidenta de la Junta de Andalucía en primera vuelta. Yo personalmente, le repito, esta tarde, esta noche, a las 10, habrá un, un análisis mucho más pormenorizado de estas elecciones. Yo creo que no va a haber pacto. Creo que Susana Díaz se va a presentar a las elecciones de la Junta de Andalucía a la Presidencia, quiero decir, cuando haya que votar el Parlamento de Andaluz se presentará y no lo va a hacer el PP porque ya dijo Moreno Bonilla que quiere que gobierne el sistema votada, que es la del PSOE. Con lo cual, si quitamos al PP, ninguno podría eh, hacerle sombra a Susana Díaz. Incluso, aunque el PP se presentara, supongan que se presentan los dos, Susana Díaz y Juan Manuel Moreno Bonilla, parece impensable que Podemos, Ciudadanos y unida voten todos al PP porque sería la única posibilidad de arrebatarle la mayoría. Al PSOE. Así que creo que sin pacto de gobierno se investirá a la presidenta Susana Díaz para que continúe siéndolo y luego puntualmente creo que será así: si se irá apoyando Susana Díaz o el PSOE, pues en ocasiones se apoyará en Ciudadanos. Es suficiente, en ocasiones se apoyará en Podemos y en ocasiones se apoyará en Izquierda Unida sabiendo que no van a coincidir mucho Podemos y PP, por ejemplo, con lo cual tampoco habrá mayoría que le hagan pensar que Andalucía es ingobernable. Ya hubo una época, si recuerdan, en la que gobernó el PSOE sin mayoría y sin pacto, gobernó por mayoría simple. Fue la época famosa de la pinza, porque hubo una coincidencia en algunos puntos entre PP e Izquierda Unida que hacían que muchas de las propuestas que hacía el Gobierno no salieran adelante. Creo que en este Parlamento está mucho más fragmentado, hay cinco grupos, con lo cual es muy difícil que los cinco se unan todos contra el, contra el PP, el PSOE, de manera que es muy difícil que no saque adelante sus votaciones, a poco que haya bueno, habilidad parlamentaria para conseguir apoyos puntuales. Por ejemplo, suponga que quiere ahora Susana Díaz poner en marcha el banco público que quisiera poner. Con, con, contar con el apoyo de, por ejemplo, Podemos lo sacaría. Supongo que quiere sacar adelante una reforma en la educación, pues con contar con el apoyo de Ciudadanos lo conseguiría puntualmente. No haría falta que hubiese pacto de gobierno y reparto de consejerías que parece que ha castigado bastante, sobre todo a Izquierda Unida. ¿Por qué, eh, ¿Por qué ha bajado tanto el PP? Bueno, básicamente, los bases de votos y, repito otra vez, habrá esta tarde, esta noche, un análisis en profundidad a partir de las 10 de cómo, dónde han ido los votos que tuvo el PP en su día, dónde han ido a parar, pero creo que, básicamente, una lectura muy rápida, los votos del PP, los 500.000 que le faltan, están repartidos entre Ciudadanos y eh, UPyD. Si suman, y Vox también. El Ciudadanos tiene 360.000 votos, eh, UPID 76.000 y Vox 18.000, si se suman los tres, salen los 500.000 que, que se han perdido para el PP, es decir, los votos del PP han castigado al PP, pero se han quedado en el espectro del centro derecha, desde de, el centro derecha hasta la derecha que representa Vox. Mientras que el PSOE ha perdido 150.000 votos que han ido en buena parte a Podemos, que también se ha alimentado los votos que ha perdido PSOE. Así que la, trans, la transferencia de votos está bastante clara. No ha habido lo que se temía, quizá por algunos, que Podemos votar al PP o que eh, el PSOE perdiera votos también por ciudadanos. Creo que ha habido una transferencia muy, muy directa, muy clara. PP los ha cedido a ciudadanos sobre todo, son 370.000 votos prácticamente, que son muchos votos, recuerden que PP ha perdido 500, y luego la abstención. La abstención de esta elección es menor que la anterior, pero son distintos creo yo distintos votantes los que se abstuvieron. En el año 2012 se abstuvieron unos votantes, en ese caso más del PSOE, en este caso se han abstenido más votantes del Partido Popular. Y por de ahí quizás venga el trasvase de votos. Así que eh, resuelto el tema de, las, de la eh, composición. En el ámbito local, o primero provincial, en Córdoba vuelve a recuperar el en la provincia, me refiero, hablo ahora, el control del voto, el PP, perdón, el PSOE, en las últimas elecciones ganó el PP por solo 3.000 votos. O sea, obtuvo 167.000 votos, en el 2012 hablo, eh, y el PSOE 164.000. Sacó 3.000 votos más el PP que el PSOE. Algo histórico, nunca había pasado en Andalucía que el PP en Córdoba gobernar eh, decir más votos que el PSOE. Lo, lo obtuvo Arenas en el 2012. En esta ocasión, pues ha vuelto a la tónica habitual. El PP ha conseguido 115.000 votos, el nivel provincial y el PSOE 151.000 votos a nivel provincial, con lo cual recupera la hegemonía y recupera un diputado, se queda con los cinco que tenía, pero pierde uno el PP. En Córdoba antes había 5, 5, 5 PSOE, 5 PP, 2 Izquierda Unida y ahora hay 5, 4, 1 y 1 y uno. Y uno. El, de, el de PP parece claro que se ha ido a Ciudadanos y el de Izquierda Unida que se ha perdido ha pues sido a Podemos. O sea que son bases muy evidentes, muy claros que tampoco necesitan demasiado análisis. En cuanto a lo local, porque, mmm, repito, que hay unas elecciones de aquí a dos meses y hay que ver cómo se traslada ahora las elecciones de ayer a lo que ocurrirá el 24 de mayo. En lo local hay que decir que el PP sigue eh, ha seguido como primera fuerza en la capital, en Córdoba Capital, aunque ha perdido también bastantes votos. En las últimas elecciones autonómicas, repito, autonómicas, no municipales, eh, hace tres años, el PP consiguió en Córdoba 79.000 votos. Ayer consiguió 54.000 votos, es decir, que ha perdido... En torno a 25.000 votos eh, de la, de, en tres años. Es verdad que esto no significa que las municipales pierdan los, me, los mismos 25.000 votos. No tiene por qué. Pero, evidentemente, si ocurriese mañana que se trasladaran todos los votos de ayer a las urnas de las municipales, el PP perdería, evidentemente, su mayoría absoluta, porque este resultado no le lleva nada más que a conseguir hasta el décimo o el undécimo eh, concejal. No más. No pasaría del, como mucho el once. El doce estaría ahí raspando. <coughs> el PSOE. También pierde bastantes votos eh, del año pasado, de hace tres años a este. En el 2012 obtuvo en Córdoba 45.000 votos en la capital y ahora se queda con, no llega a 40, pierde 6.000 votos. Eh, queda unida pie de unida, pierde 6.000 votos también y, bueno, aparecen Podemos con 27.000 votos nuevos para Córdoba capital y Ciudadanos con 20.000 votos nuevos para Córdoba capital. ¿Eso hace que sea suficiente como para pensar que las municipales tengan más impulso? Bueno, las municipales saben que son las únicas elecciones en las que realmente el candidato, arrastra votos. En este caso eh, ya han pasado las elecciones. Yo creo que en el, el ámbito local o provincial, si quieren, no seremos capaces quizá de recordar cuáles han sido los cabezas de lista de cada uno de los partidos. El PP, bueno, saben, Rosario Larcón el PSOE iba de número uno Juan Paul Durán, en, en Podemos... Iba David Moscoso, pero no eran personas, quitando a los partidos más, más consolidados, PP, Quedonida, PSOE, que sí que tenían nombre, y Cristina llevaba Elena Cortés, el número uno, no es fácil eh, recordar el número uno por Córdoba. En las municipales sí que pasa, sí que lo habitual es que eh, la gente mire quién quiere ser alcalde, quién es el número uno en, en, en la lista. Y no sea tan fácil eh, extrapolar, vender marca, como ha pasado en esta ocasión, se ha vendido más marca quizá que candidato. Cuando llegue a las municipales sí que habrá que ver el candidato y no lo mismo que se presente un candidato, pues no sé, eh, nieto, por ejemplo, en Córdoba, pues vende bastante más, creo yo, que Moreno Bonilla eh, o que Rosario Arcón incluso en Córdoba. Con lo cual parece que ese caballo eh, ganador es más sencillo o más fácil de apostar por él, en el caso de las municipales. Eh, igual ocurre con todos los partidos aunque no todos tienen un líder de la solvencia del actual alcalde que saben que solo por ser alcalde ya lleva a algunos diputados arrastrados. La traslación de votos no es siempre fácil, no se puede, no es fácil de, de averiguar, pero bueno, eh, a ver cómo, cómo se produce. Y repito, esta noche a las 10 haremos ese análisis. De parlamentarios por Córdoba, que es lo que estaba buscando. Bueno, pues como le decía, el PSOE tiene cinco. Juan Pablo Durán que es el secretario general del PSOE de Córdoba, María Jesús Serrano, la consejera, eh, Jesús Mira Ruiz, que era parlamentario ya, Soledad Pérez también, y Antonio Sánchez Villaverde, que fue alcalde de Montoro, que se incorpora al Parlamento. El PP tiene cuatro, cuatro diputados en el Parlamento de Andalucía, Rosario Arcón, que era parlamentaria ya Adolfo Molina, eh, que también estaba en el Parlamento de Andalucía, María de la Redondo y Miguel Antorrico, que saben que actualmente es concejal y que eh, se incorporará como, como diputado. No sé si dejará el ayuntamiento, yo en principio, como quedan dos meses seguro que en este periodo no y ya veremos qué pasa a partir de las próximas elecciones. La candidata de Izquierda Unida, que le decía eh, número uno, Elena Cortés, también se incorpora, número uno por eh, Podemos, David Moscoso, que se incorpora al Parlamento, Elena Cortés ya lo era, fue consejera si recuerdan en la anterior legislatura o esta al principio, y María Isabel o Isabel Albás, que es la candidata de Ciudadanos, que se incorpora también. Al Parlamento de Andalucía. Bueno, aquí está en el diario, lo, está dentro de los diarios, eh, el, diario, el diario El Día, por ejemplo, que es el que tengo yo, le pone foto, le pone cara a todos los parlamentarios, bueno, algunos más conocidos. Eh, Carmen Crespo, por ejemplo, líder de la lista por Almería, que es la que, una provincia donde ha triunfado eh, la lista. También Iba Arenas, eh, la misma candidatura del de, de PP. Eh, Arenas y Carmen Crespo, entre los diputados por el PP en Almería, bueno, tenemos caras muy conocidas. Eh, Micaela Navarro, presenta el PSO de Andalucía va por Jaén, Susana Díaz va por Sevilla, lógicamente, Mario Jiménez del PSOE por Sevilla, Jiménez Barrio, el consejero por Cádiz, Luciano Alonso por Málaga, en fin, eh, aquí entre todas las caras, por si tienen curiosidad, ver quiénes van a ser los 105 diputados que se sienten a partir de que se constituya el Parlamento, que será dentro de un par de días, eh, irán poco a poco, como saben, firmando sus actas y recogiendo credenciales para incorporarse al Parlamento de Andalucía e iniciar la próxima esta legislatura. Eh, decíamos antes que el Parlamento se constituiría, que ahora hay que crear, formar gobierno. Eh, había eh, la posibilidad de los pactos, así, habría una incertidumbre, era saber si iban a aguantarse los pactos hasta después de mayo para no contaminar las elecciones municipales. ¿Por qué digo esto? Porque si el PSOE pactara con Podemos o el PSOE pactara con Ciudadanos, probablemente eso afectaría bastante a las elecciones municipales de mayo, porque tanto los tres partidos, al que fuera de los tres que se decidiera pactar, vería comprometido su programa electoral. Son muy pocas semanas que hay entre uno y otro, como para que mañana Podemos, por ejemplo, pacte con el PSOE y luego intente vender en las municipales que su programa es distinto al PSOE, porque habrían pactado. Eh, también ocurriría igual entre PSOE y Ciudadanos. Y también, lógicamente, a PSOE, que si ahora nos ha dicho que son distintos y que no quieren pactar y ahora pactan y se presentan en mayo otra vez, sería complicado. Así que parece, como le decía antes, que Susana Díaz va a proponerse como candidata por su partido a la presidencia de la Junta, va a obtener, sin ninguna dificultad, porque tiene votos suficientes, va a obtener la presidencia de la Junta y luego de aquí adelante apoyos puntuales. Que a partir del verano, por ejemplo, se ve que el gobierno de la Junta es complicado, pues se puede producir un acuerdo de gobierno, entonces, que solo se podría hacer, repito, con Ciudadanos o con Podemos. Eh y daría, daría mayor absoluta estabilidad. Eh, quizá la gran incertidumbre es dónde está Ciudadanos, porque quien piensa que Ciudadanos un partido de centro derecha? De hecho saben que Albert Rivera, su líder nacional, fue militante durante mucho tiempo del Partido Popular. Eh, como le digo, puede ser de centro derecha según algunos o de centro izquierda según otros, porque hay que lo vincula, que lo acerca mucho al PSOE, sobre todo en Andalucía. Bueno, tampoco parece muy claro porque no se han pronunciado ideológicamente, no hay una no hay un documento al que diga pertenecemos a esta horquilla política. Yo aseguro. Que no son políticos al uso, ni Podemos ni ciudadanos, sino que están más por la gestión que por la política como profesión. De hecho, saben, Teresa, la candidata de, perdón, de Podemos, dijo que va a estar solamente a dos legislaturas y que se vuelve al colegio, que ella no piensa hacer carrera política, que está esta y la siguiente, y después a su colegio. Y también lo han dicho muchos candidatos, no los que han ganado precisamente, pero sí que otros candidatos han dicho que su intención es no consolidarse en la política. Bueno, eh, vamos a dejar aquí el análisis, le repito, por cuarta vez, esta noche a las 10 tenemos un programa especial donde habrá mucho más profusión y análisis porque en principio me parece que, que lo demás sería ya hacer lucuraciones y lo dejamos para eh, la profundidad de esta noche. Recordarles que hay elecciones en mayo, que tenemos ahora una semana de descanso y comienza ya la pre-campaña, eh, cuando pase Semana Santa, empezará la campaña electoral para las municipales y ahí tendremos otra cita. ...muy importante, distinta, sirve este como ejemplo, como escalón para alcanzar eh, la, el éxito de la siguiente... ...bueno, pues seguro que habrá quienes sí, habrá quienes piensen que no... Eh, ...quizá hay quien le ha decepcionado los resultados, creo que a todos, excepto al PSOE, les han decepcionado... ...porque incluso a pesar del empujón importante de Podemos o de Ciudadanos, eh, las perspectivas de la encuesta eran mayores... ...incluso, saben que eh, Podemos se habló incluso de llegar a 25 parlamentarios, se ha quedado en 15... En eh, Ciudadanos también se habló de llegar a un, un número importante, se hablaba de 15, 12, 15, está en 9, y que unidad que nunca se le dijo que bajara de 8, nunca la encuesta le bajaron de 8, se quedó en 5, que es una cifra creo que la peor de su historia, ¿no? no sé si alguna vez tuvo menos de 5, que Don de la época de Anquita, llegó a tener 20 parlamentarios, o sea que estaría, eh, estaría muy cerca del Partido Popular. Así que todo de excepción, excepto el PSOE, que aunque ha perdido, de parlament ha perdido votos, sí que consigue mantener el número de diputados y consigue eh, mantener la primera fuerza y el gobierno de la Junta de Andalucía, que se trata, creo que es lo que se trataba en definitiva, aunque es verdad que ha perdido estabilidad el gobierno andaluz de los últimos meses, desde que había gobierno con Izquierda Unida, ahora, pues quizás le va a obligar a Susana Díaz a mucho más con Izquierda, a mucho más negociación, a mucho más encuentro, a mucho más eh, eh, ver ley a ley, decreto a decreto, qué se puede hacer, cómo se puede reformar tal asunto, porque no tiene votos suficientes para eh, sacarlos adelante. Bueno, le decía que el diario Córdoba trae un par de puntos más en su portada deportivo los dos, uno para el Córdoba y otro para el clásico. En cuanto al Córdoba dice, el Córdoba cae ante la Real Sociedad con tres expulsados y un pésimo arbitraje. Bueno, y creo que no son excusas. Quiero decir, creo que eh, en este caso los expulsados y el arbitraje no marcaron el, el resultado, aunque es verdad que es muy difícil acabar el partido con 8 y ganarlo. En este caso el Córdoba marcó primero, marcó Florín, como saben, y luego la Real Sociedad fue remontando. El Córdoba perdió el primer jugador en el minuto 6, con lo cual jugó todo el partido prácticamente con un jugador menos y el último tramo del choque perdió dos jugadores más. Muy difícil ganar un partido con 8 y más si eres el Córdoba y juega fuera de casa y tienes marcador en contra. O sea que era un milagro que... Milagro lo justo, si no ganamos ni cuando se puede o cuando se debiera, en este caso parece que ese partido no era el más propicio para ganarlo. Eh, un traje muy malo, un marcador que parecía... marcó muy pronto el Córdoba quizás, si hubiese marcado más al final quizás sí hubiese podido contener el resultado, pero un 0-1 tan pronto y con tanta expulsión... Era un condenado a la derrota y llegó la novena derrota consecutiva. Si contando derrotas, cuando digo que no las contemos ya es porque estaremos desahuciados. Nueve derrotas, la semana que viene, la próxima, esta semana no hay fútbol, la próxima viene el Atleti. Hay que empezar a remontar frente al Atleti, que yo creo que también es un desierto de Romero, que son 11 partidos, 33 puntos. Bueno, ya quedan 10, 10 partidos, 30 puntos. Hay que ir a por los 30 y el Atleti el primero que hay que pelear. Y Yo creo que hay que pelearlo. El Córdoba salió a pelearlo. ¿eh? Hay que reconocer que mientras pudo y mientras aguantó el principio, quizá un poco más desordenado que en otras ocasiones, pero salió por el partido. El otro, la otra foto es para Luis Suárez, la foto de, del Córdoba es para Romero, como saben, la del Barça es para Luis Suárez, el Barça dice el diario Córdoba pone cuatro puntos de ventaja con el Real Madrid tras ganar el clásico 2-1. Bueno, no sé si lo vieron ayer, un partido muy igualado, la primera parte del partido, primer tiempo. Fue quizás más del Real Madrid. Y en la segunda parte, el Barcelona aprovechó, quizás que se fundara el Madrid, un esfuerzo importante en la primera mitad. Y en la segunda mitad, el Barcelona pudo, ...el último tramo de la liga, el último tramo del partido, el último cuarto de hora, pudo marcar algún gol. Pero en principio, eh, si hubiese quedado empate, no hubiese sido tan raro. Incluso el Madrid marca algún gol más en primer tiempo, tampoco. Luego el marcador global, quizás resultó resultado final, puede ser justo porque el Barcelona metió dos goles, básicamente, el Madrid metió uno. Pero eh, estuvo muy igualado eh, con lo que se. Con lo que parecía, porque venía el Barça de arrasar, de arrollar en la Champions, de jugar muy bien en Liga, el Madrid de pasa pasar dificultades, y parecía que iba a ser más diferencia la que hubo ayer entre el Madrid y el Barça en este clásico, el último de la, de la bueno, el último en teoría. Queda quizás el cruce probable o posible que hay todavía en, en la Champions. Podría ser que el Barcelona pasara su ronda con el PSG, que el Madrid pase la suya con el Athletic y a encontrarse. Pero en principio, bueno, ¿cómo como va la cosa? Pero en principio no hay más partidos previstos más clásicos en esta jornada. Eh, la, part, la página 2 del diario ABC, con eso terminamos, repite bastantes bastante titulares. El central, los nueve escaños de ciudadanos, daría la mayoría absoluta al PSOE. El bipartidismo conserva el 75%, 73% de diputados. En el Parlamento de Andalucía. Izquierda Unida cae de 12 a 5 asientos y UPID se queda sin representación con un pésimo resultado en votos. Bueno, pues un análisis más. Como le digo, seguiremos avanzando en estos datos. En el formativo de hoy tendremos las primeras reacciones. También lo tendremos esta noche a las 10 en ese programa especial 23M. En dos apuntes de fútbol, los mismos que hemos visto antes, en, el, en la parte alta foto para el portero del Córdoba, el Córdoba dice, maltratado por el árbitro, pierde 3-1 con la Real Sociedad. ...foto para el guardameta local... ...y también foto para Ronaldo... ...quien cae la rodilla... ...dice, el Madrid perdona un Barça más eficaz... ...un gol de Luis Suárez... ...decanta el clásico para los azulgrana ...que ya suman cuatro puntos de renta... ...la verdad es que son muy pocos puntos... ...porque también quedan 30 puntos en la... ...le quedan al Córdoba, y le quedan también al Madrid... ...y al Barça lógicamente por disputar... ...pero es verdad que eh, 30 puntos son muchos... ...pero cuatro son también muchos... ...porque eh, las últimas ligas se han resuelto muy muy ajustadas... Y eh, aunque parece claro, parece eh, que hay que aceptar que tanto Madrid como Barça perderán más partidos de que final de liga, o menos empatarán algunos, dan choques muy complicados, personal. Valencia contra el Sevilla, contra la Leti, partido muy complicado, contra el Málaga también, que está ahí arriba. Pero eh, pero bueno, eh, son cuatro puntos. Hay que, Barça tiene que perder dos partidos más que el Madrid para, para perder el liderato, con lo cual, en principio, parece que hay una, una ventaja importante. Si fuera al contrario, sería igual. Quiero decir que hoy eh, el Madrid sabe que tiene que remontar cuatro puntos y que quedan solamente diez partidos. De los días hay cinco o seis muy facilitos que ganarán todos, ganar los dos y los otros cinco o seis habrá que pelearlos muy seriamente. Luego ver cómo se avanza en Champions, porque también depende de qué pase en Champions, cómo los equipos se vuelcan más hacia una competición o hacia otra. Dice el diario ABC, la policía indaga un millar de denuncias por juegos de azar ilegales en Córdoba. Timbas, clandestinas, bingos sin licencia, cupones que no cuentan con reconocimiento oficial, entre otros. La Policía Autonómica, que es la responsable de esta materia, la Policía Autonómica investiga anualmente cerca de un millar de denuncias por juegos de azar que se desarrollan en la clandestinidad o que se venden sin disponer de una regulación precisa. Yo aprovecho esta noticia para eh, no advertirles, cada cual sabe qué tiene que hacer, pero con el tema de los cupones eh, y los sorteos. Muchas veces cuando compran un cupón, que a veces se hace bueno, más que por el premio, por echarlo en mano a quien lo está vendiendo, miren a ver, porque igual también nos toca, o sea que a pesar de echar la mano, igual también tenemos el premio. Miren a ver si se puede cobrar aquello, porque hay veces que compramos una papeleta de lo que sea y luego el premio no se cobra, o, la, o sea, hay que cobrar en un sitio que merece más la pena dejar el premio que quiere por él. Bueno, pues parte de esta denuncia viene por ahí, por esos sorteos semiclandestinos, sorteos que no se hacen, que se vinculan con el de la 11, por ejemplo, que tampoco todos son totalmente legales hacerlo así. Y luego el tema de las timas clandestinas, bueno, pues. Eso tampoco parece que sea especialmente eh, gravoso o maligno para la sociedad. ¿no? El tema de los bingos sin licencia, igual. Muchos de los bingos que a lo mejor se hace como juegos, prácticamente sin, sin premio, pues tampoco pasa nada. Es verdad que hay unos bingos que, que funcionan sobre todo en asociaciones, alguna, alguna peña, algún binguillo, y eh, venden cupones y eso ya tiene que pasar sobre todo por el tema de la tributación, ¿eh? por el tema de los impuestos. Eh, más cosas, dice el diario ABC, Rajoy prepara una rebaja del IVA a las peluquerías, los toros y productos de parafarmacia. Bueno, el gobierno ya anticipó que iba a ir acomodando los impuestos a medida que pudiera ir haciéndolo, a medida que la situación mejorara, pues iba a recortar, iba a rebajar impuestos. En este caso parece que la primera rebaja será en el IVA y será en tres productos que venían reclamando, sobre todo la peluquería y la parafarmacia. Lo de los toros va a sentar mal a mucha gente, que se siga manteniendo el IVA alto para algunos artículos. ...y que se rebaje el de las corridas de toros... ...bueno, eh, ese tema del IVA cultural y los toros... ...aunque algunos no lo entiendan tampoco... ...está metido en el tema del IVA cultural... ...igual que se rebaja el IVA para el teatro, para el cine... ...o para algún otro espectáculo... ...para el circo por ejemplo, también se hará para los toros... ...aunque para algún grupo importante de personas... ...los toros no sean cultura... ...bueno, pues va a entrar en ese paquete... ...y también tendrá una rebaja del 21 al 10% de IVA... peluquerías toros y productos de parafarmacia... Y por último, dice el diario ABC que la diputación detecta que el proyecto del tanatorio tiene irregularidades, habla de Villafranca. Dice el diario ABC que el servicio de arquitectura y urbanismo de la diputación ha detectado en un informe irregularidades en el proyecto de tanatorio que promueven familiares del alcalde de Villafranca, López Casado, Francisco Javier López Casado, y que afectan a aspectos como la valoración de la parcela utilizada, la parcela que se adquirió o que se permutó para construir el tanatorio, pues bueno, parece que se valoró en un precio que no es el correcto. Hay familiares del alcalde de Villafranca, del López Casado, que parece que están, bueno, parece no, que están en este proyecto, que tienen interés en este proyecto, y ahora el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la Diputación detecta que ha habido cosas, bueno, que hay que aclarar. No digo que estén mal, porque todavía queda por aclarar, pero en principio hay que aclarar. Acabamos aquí, yo al hilo de esta información última. Había quien pensaba que la corrupción iba a costarle muchos votos al PSOE. Eh, y por ejemplo, pues estamos viendo que el mismo día de las elecciones había denuncias, el día el de antes, el de después. ¿no? Y parece que pese a ello no ha habido una repercusión importante de eh, la sensación de corrupción que puede afectar al Gobierno Andaluz, como a otros gobiernos, y, eh, y, le, y no ha afectado sin embargo, se mantienen prácticamente los mismos votos. Eh, hay quien piensa, hay quien critica a los andaluces, nos critica fuera de nuestras fronteras porque parece que son muy permisivos, más que otras comunidades autónomas, con la corrupción. Yo creo que... Somos todos de misma tijera. Si piensan, también en Madrid hay corrupción con este, el presidente, con Ignacio González Este. También en Valencia hay alcaldes imputados que se presentan y ganan otra vez. O sea que tampoco me parece que sea, que sea algo que tengamos nosotros en exclusiva. Y creo que quizás uno de los problemas de por qué la corrupción no afecta al resultado electoral es que eh, no se acaban de cerrar los casos. Hace tanto tiempo que vemos a la jueza Alaya con la maleta este en transición de los juzgados que parece como que ya hemos incorporado esa foto a nuestro panorama y ya no nos afecta como nos afectaría que en un momento dado alguien señalar a alguien con el dedo. ...no han hecho, a base de tanto hablarnos de la corrupción, ya nos hemos vacunado y creo que eh, hay que seguir muy eh, vigilantes para evitar que bueno, quienes puedan hacerlo se lleven el dinero, tanto en Villafranca como en Los Eres, como en la Gurtel, como en el caso Bárcena o el caso que sea, ¿no? Puyol Este, o Urdangarín o quien fuera. Pero como creo que a base de alimentaros todos los días, de meternos una y otra pieza. Lo informativo sobre esto, al final bueno, pensamos que son todos y que da igual que votos a uno, que la corrupción afecta a todos y al final pues, todos nos vacunamos. Así que, eh, como reflexión última, que repito, esta noche la llevaremos más a fondo que en este programa que les adelanto. Lo dejamos aquí, les invito a que se mantengan ahora con la programación de PTV y, como siempre, nosotros volveremos mañana, martes, a seguir hablando de la prensa de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.